Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia por Científicos y Científicas, el programa de ciencia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que habla de las investigaciones que tienen que ver con nuestra región, con los lugares en los que vivimos, que nos hacen preguntas que nos tocan y nos piensan para ayudarnos a vivir un poquito mejor. Empezamos ya con algo de actualidad científica. Se estrena el documental Obras que narran el patrimonio olavarriense desde expresiones artísticas locales. El audiovisual pone en valor el patrimonio de Olavarría a través de las obras de 4 reconocidos artistas que se caracterizan justamente por reivindicar la identidad, la memoria y la historia del partido de Olavarría. Los artistas son los olavarrienses Daniel Fite, Mauricio D'Amico, Nora Sarasola y Juan Ignacio Cardiello. El documental fue realizado por la productora audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Faxo Producciones, bajo la dirección del técnico en narración audiovisual Patricio Marino. El trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio dirigido por la doctora María Vanessa Giacomazo y desarrollado en el marco de la convocatoria para jóvenes investigadores de la Secretaría de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNICEN. La UNICEN en barrios de Tandil. Desde los puntos de extensión territoriales, la universidad participa en procesos barriales en distintas zonas y corredores de la ciudad de Tandil. Académicos y académicas se reúnen con vecinos y vecinas para conocer las problemáticas que afectan al territorio, establecer su jerarquización y evaluar su impacto, su relevancia y cómo es posible abordarlo. Así, por ejemplo, se construyen mapas territoriales para identificar las instituciones de cada zona y se planifican estrategias que ayuden a solucionar problemas y desarrollar actividades que promuevan la identidad de cada lugar. Vamos a inaugurar ahora la sección de informes con Yesica Etcheverry. Ella es nuestra compañera licenciada en Relaciones Internacionales y diplomada en Comunicación Pública de la Ciencia. Trabaja ya desde hace 7 años en el área de Recursos Humanos y Comunicación del Centro Científico Tecnológico de CONICET en la UNICEN. De su mano, justamente, vamos a conocer espacios donde se realizan investigaciones y desarrollos de la universidad. En esta oportunidad nos va a acompañar a conocer 2 hospitales veterinarios de la UNICEN. ¿Sabías que la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN cuenta con 2 hospitales escuela? Uno, el Hospital de Pequeños Animales, y otro, el de Grandes Animales. Hoy vamos a conocer el de Pequeños Animales. Nos encontramos en el Hospital Escuela de Pequeños Animales y estamos con María José del Sole, investigadora del CONICET y docente responsable del hospital. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muchas gracias por venir. Quisiéramos saber cómo funciona un hospital escuela. El hospital escuela, bueno, es un hospital que está dentro de la carrera de medicina veterinaria, ¿sí? Es como una unidad práctica donde los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria vienen a adquirir la expertise, las habilidades asociadas con la profesión. Entonces, en este hospital trabajan médicos veterinarios docentes y estudiantes. Claro, está compuesto por docentes, no docentes, administrativos, personal de limpieza, maestranza, gente que nos ayuda en lo que es la diaria de todos los días, y después por estudiantes. Los estudiantes son estudiantes que transcurren un trayecto formativo, o sea, transitan un trayecto formativo, se llama trayecto formativo prácticas hospitalarias. ¿Todos los estudiantes de medicina veterinaria pasan por el hospital escuela? Todos, todos. Desde la prepandemia teníamos 3 niveles, PH1, que era práctica hospitalaria 1, 2 y 3, en donde los estudiantes desde tercer año empezaban a pasar por el hospital con actividades cada vez de mayor envergadura, ¿no? Cada vez más importantes, con destrezas, con un compromiso mayor sobre la práctica que están desarrollando. Y después, desde tercer año es PH1, PH2 es cuarto año y PH3 cuarto, quinto, y PH3 ya son más las orientaciones de pequeños animales que cursan dentro del hospital la actividad práctica. Bien, si una vecina de la ciudad de Tandil se acerca con su animal de compañía, ¿cómo es el protocolo de atención? En general se llama por teléfono, se saca un turno como cualquier veterinaria, se le asigna un turno, generalmente funcionamos durante la mañana, y ese paciente ingresa a un consultorio. La particularidad que tiene esta atención es que está rodeada de estudiantes, es decir, hay un veterinario responsable de la actividad, por supuesto. Guía la consulta el médico veterinario. Exacto. Los estudiantes van llevándola adelante junto con este docente o los docentes y van realizando una historia clínica, pero es una historia clínica también particular porque está orientada a la docencia, ¿no? Es una historia clínica más larga que contempla ciertos aspectos que en una historia clínica de una veterinaria común no estarían, como por ejemplo varios diagnósticos diferenciales, un diagnóstico principal, fuente bibliográfica, que eso en una historia clínica convencional no existe, ¿no? Claro, da igual. Tengo una duda, los animales de compañía que se atienden acá, ¿qué son? ¿Caninos, felinos, algún otro animal? En el hospital, por el momento, son caninos y felinos, con la misma proporción que normalmente transcurre en la privada, porque en la actividad privada la proporción de caninos todavía en Tandil es mucho mayor que la de felinos. Tandil, la zona, centro, provincia de Buenos Aires. En ciudades más grandes, probablemente los felinos empiezan a tener un poquito más de preponderancia en la consulta. Sí. María José, mostranos un poco las instalaciones de este hospital escuela y contanos un poco acerca de la infraestructura que tiene. Bien, el hospital la unidad de pequeños animales tiene 200 metros cuadrados. No es muy grande, pero para los fines que lo usamos está bien. Necesitaremos un espacio un poquito mayor. Esta sala que vamos a empezar ahora es una sala de docentes, estudiantes, una sala de estudio, ¿no? Inicialmente era un aula, pero ahora es una sala de estudios donde hacemos la proyección de las cirugías. O sea, las cirugías se proyectan en vivo desde el quirófano hasta acá, claro, para poder aprovechar el espacio. María José, esto es un consultorio. Este es el consultorio, muy amplio, fíjense que hay dos mesadas, dos bachas, está como todo replicado, porque es un hospital de docentes, de docencia, ¿no? Un hospital escuela, en donde por ahí, ahí tenemos un animalito con dos estudiantes, pero a veces se trabajan en las dos mesadas en simultáneo, con dos pacientes a la vez. Ya vimos que el hospital veterinario es un espacio de aprendizaje y de atención al mismo tiempo, pero también tiene una tercera función, que es la investigación, y de eso va esta segunda parte del informe. Estamos con María, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias e investigadora del CONICET. Y nos va a contar un poco acerca de esto que es una escuela-hospital que tiene servicio, docencia e investigación. María, ¿cómo es el tema de investigación en hospital-escuela? Bueno, acá en el hospital tenemos un grupo de investigación bastante nuevo. Somos un pequeño grupo de investigadoras e investigadores. Somos dos investigadoras y un investigador. Con una becaria. Ese es nuestro pequeño grupo de investigación, que en realidad está inmerso en el equipo del hospital, que somos muchos más profesionales que hacen a modo de sustento y de base para nuestra actividad. Porque nosotros en realidad nos dedicamos a la investigación bien aplicada. Más que aplicada, a veces incluso las problemáticas desde la clínica y de la atención de los pacientes intentamos buscarle solución a la ciencia, o sea que hacemos el camino inverso. En lugar de estar, lo que normalmente se hace en otros grupos, que es como investigar sobre algún tema o alguna línea y de ahí ver cómo se podría aplicar o cómo se puede solucionar algo, nosotros, en general, nuestros problemas surgen al revés, surgen de nuestra práctica tratando de buscarle una solución. Entonces, dentro de todo, somos un grupo de investigación más pequeño, pero con mucho soporte. Y no olvidemos que también estamos en la Facultad de Veterinaria, y somos parte del CIBETAN, de un grupo mucho más grande de investigación. Entonces, nuestra actividad es siempre en red y siempre vinculándonos con otros grupos. O sea, cuando necesitamos algo, buscamos quién lo puede hacer, quién tiene la capacidad, y así interactuamos y siempre formamos proyectos. Un equipo interdisciplinario. Siempre interdisciplinario y siempre trabajando en equipo. Sí. Estamos con Sofi, docente, becaria del CONICET y también extensionista. Exacto. Yo participo en el hospital escuela como docente en un principio y empezaron a llegar, como les contaba María José, los casos clínicos a través de la Protectora de Animales de Tandil. Entonces la idea fue o sea, fue virando nuestra relación con la protectora, y ahora lo que hacemos son unas prácticas que ya tienen, digamos, nombre y apellido, que se llaman prácticas hospitalarias extramuros, que son prácticas sociocomunitarias, extensionistas, pero que también nos permiten traer los casos clínicos para que los chicos los tengan como insumo en el momento de la docencia. Perfecto. O sea, ustedes visitan las protectoras y traen los casos clínicos hacia el hospital. Exacto. En una primera instancia los atendemos en protectora, vemos si los pacientes necesitan una atención especializada, y ahí vienen al hospital como insumo de docencia para trabajar con ellos y con los estudiantes. De esta manera, o sea, las prácticas son no aranceladas, ¿sí? Así que ayudamos, digamos, a una comunidad que no tendría acceso a la atención privada. Con vocación de servicio también, entonces. Exactamente, sí. María, ¿qué es este nuevo paradigma de animales domésticos, de compañía? Es un nuevo concepto de lo que antiguamente se denominaba mascota o pequeño animal. Hoy por hoy, y hace ya unos años, lo llamamos animales de compañía, y el nuevo, en realidad lo que cambió es la mirada hacia ese animal. Hoy los animales de compañía son parte de la familia, se conciben como un integrante más de la familia. Y con esto los requerimientos de salud para ellos están siempre al nivel, o se acercan al nivel de lo que es la medicina humana. Así que eso pone un poco en jaque a los médicos veterinarios para poder responder ante una nueva requisitoria de la comunidad. Un integrante más de la familia. Un integrante más de la familia. Quería hacerte otra consulta acerca de la fuente clínica de los casos que trabaja el Hospital Escuela. Los casos clínicos para nosotros son nuestro insumo de docencia. Nosotros no podemos empezar a trabajar si no tenemos animales arriba de la camilla. Eso nos diferencia un poco del resto de los cursos que se dictan dentro de la facultad, ¿no? Dentro de la carrera. Y inicialmente, hace 10 años que funciona el Hospital Escuela de Pequeños, particularmente hablando de esta unidad, la fuente de casos clínicos principal es a través de las ONG. Empezamos a trabajar con Protectora de Animales Tandil y ellos son los que nos proveen los casos clínicos. Esa metodología de trabajo ha ido virando con el correr de los años, ha ido tomando una forma particular, y hoy tenemos tanto los servicios extensionistas como este que te acabo de nombrar, también como un servicio abierto a la comunidad. Sin embargo, la proporción de casos clínicos principalmente provienen de proyectos de extensión. De proyectos de extensión. Digamos, ¿los estudiantes salen en búsqueda de estos casos? En realidad, los docentes acompañan a los estudiantes, o los estudiantes acompañan a los docentes en la búsqueda de los casos. Siempre las prácticas están tutoriadas por los médicos veterinarios y los estudiantes colaboran en ese proceso, tomando mayor o menor protagonismo dependiendo la práctica en la que están insertos. Por último, agradecerte la amabilidad de mostrarnos el Hospital Escuela y de acompañarnos en este recorrido. No, de nada. Gracias a ustedes por haberse tomado el tiempito de venir a conocernos. A nosotros nos gusta mostrar lo que hacemos, así que muchas gracias a ustedes. Agradecemos a Yesica Etcheverry, que nos guió para conocer este Hospital Escuela que tiene la UNICEN, que realmente es admirable por sus instalaciones y por su trabajo, porque bueno, educa, enseña, investiga y trabaja en relación directa con la comunidad. Yesica nos va a estar acompañando en esta nueva temporada, contándonos distintos desarrollos que tiene la universidad. Pero por el momento hacemos una pausa para entrar después en el segundo bloque con más ciencia. Ya volvemos. Continuamos con Ciencia por Científicos y Científicas, ahora con unas informaciones breves, porque se agranda la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. El Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano, INCUAPA, inaugura un edificio junto al Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, y la Presidenta del CONICET, Ana Franchi. Es un edificio de 140 metros cuadrados que tiene 7 oficinas y 3 laboratorios totalmente equipados. Esto va a mejorar las condiciones de trabajo de unos 15 investigadores e investigadoras, becarios y becarias del instituto que tiene sede en la Facultad de Sociales de Olavarría. Capacitación sobre césped en campos deportivos. A partir de mayo empieza este ciclo de capacitaciones abierto a la comunidad. Va a ser presencial en el Salón Auditorio de la Facultad de Agronomía, en Azul, pero también se va a transmitir a través de Zoom, para quienes estén interesados y no puedan asistir. Algunos de los temas que se van a abordar son especies, suelos, fertilización, control y reconocimiento de plagas, sistema de riego e implantación, resiembra, labores culturales. Para inscribirse hay que escribir al correo electrónico de la Facultad de Agronomía de Azul. Seguimos con más ciencia porque nuestra universidad se sigue agrandando y se está proyectando al mundo, ahora con una cátedra UNESCO que se inaugura sobre patrimonio arqueológico. ¿Y qué es eso? Bueno, para explicarlo nos vamos a conectar con María Luz Endere, que ella es la directora del doctorado en arqueología y vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenida, María Luz. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, María Luz. Felicitaciones, bueno, por esta cátedra, por todo lo que están inaugurando recientemente con el INCUAPA, que es el instituto que dirigís. Pero para empezar a entender esto de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico, que suena muy bien, pero necesitamos entender primero quizás dos conceptos clave que creemos que sabemos qué es, pero me parece que no lo comprendemos en su totalidad, como es patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Y después, ¿qué significa tener una cátedra UNESCO? Claro, te quería aclarar primero que el Instituto INCUAPA lo dirige el doctor Gustavo Politis y lo codirige José Luis Prado. Yo estoy a cargo del doctorado. Y es importante esta aclaración porque la Cátedra UNESCO tiene como que es una Cátedra UNESCO en la UNICEN, la primera de la UNICEN, tiene como institución ejecutante el Doctorado de Arqueología y como institución copartícipe el Instituto de Investigación INCUAPA. Y tanto la ampliación del edificio que vos comentabas y que nos pone a todos muy contentos, como este logro de la Cátedra UNESCO son proyectos de largo alcance que justo se concretaron en estos días. Así que, pero bueno, tienen largos procesos de gestión. Nosotros en el 2018 presentamos un expediente ante las autoridades nacionales para crear una Cátedra UNESCO ante la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, pasó por todo un proceso de aprobación en la instancia nacional y después fue aprobado por UNESCO. La idea de una cátedra UNESCO no es exactamente la idea de una asignatura, como nosotros lo estamos pensando, curricular, sino que va a integrar un sistema de cátedras UNESCO del mundo y tiene funciones que tienen que ver, en este caso, con formación, investigación y también extensión y comunicación del patrimonio. Y entonces nuclea una gran cantidad de acciones orientadas a conseguir determinados objetivos generales para UNESCO, que tienen que ver con una gestión integral y sustentable del patrimonio, y también tratar de articular más las actividades que estamos haciendo desde el doctorado en la formación y también en la carrera de grado de arqueología, desde el Instituto INCUAPA, específicamente a través de una línea de investigación dedicada a patrimonio, articular más con la comunidad. Y recientemente hemos creado un observatorio del patrimonio cultural para trabajar en todos este tipo de acciones. Y vos antes me habías preguntado qué era el patrimonio, ¿no? Uh-huh. Bueno, podemos encontrar distintas definiciones de patrimonio, pero podemos decir, de acuerdo a una concepción más actual, que es aquello que una comunidad decide preservar para las generaciones futuras, ¿no? Entonces hay una decisión que antes estaba circunscripta a una élite, que decía, bueno, patrimonio es esto, ¿no? A una decisión que debe ser mucho más consensuada comunitariamente. Y también una idea de antes muy elitista del patrimonio. El patrimonio era el templo y el palacio, ¿no? A una idea de patrimonio mucho más abierta, mucho más amplia, mucho más abarcativa, incluso más cercana en el tiempo, ¿no? Se está hablando del patrimonio del siglo XX, y en el caso del patrimonio arqueológico son los restos materiales que dejaron las sociedades del pasado. También puede ser el estudio de las, a partir de los restos materiales de los que han dejado determinados grupos en un pasado reciente, ¿no es cierto? Se hace hasta, aplican las técnicas arqueológicas en centros clandestinos de detención, en campos de batalla, pero también el patrimonio arqueológico está asociado con las memorias de la gente y de las comunidades involucradas. No podemos hablar hoy por hoy de patrimonio arqueológico sin involucrar, por ejemplo, a las comunidades indígenas. Y una cátedra de patrimonio arqueológico, una cátedra UNESCO de patrimonio arqueológico, para nosotros es muy importante porque, de acuerdo a una de las cuestiones que la propia UNESCO estableció, es prioritario a nivel latinoamericano preservar un patrimonio que es especialmente vulnerable, ¿no? Claro, esto... vulnerable por la destrucción de los sitios arqueológicos, vulnerable por el tráfico ilícito de las colecciones, por la necesidad de formar gente para protegerlo, etc. Tal cual, es un área que además necesita, imagino, mucho apoyo de políticas públicas destinadas a protegerlo. ¿Y qué sueños tienen ya, María Luz, con respecto a esta iniciativa que está comenzando y que implica una proyección internacional? Sí, nosotros con el doctorado tiene un perfil internacional porque tiene un alumnado que viene de Latinoamérica, ¿no? Pero, y el doctorado está, digamos, bien insertado en el mundo de la arqueología. Lo que aspiramos es ampliar el horizonte para poder insertarnos más a través del sistema de cátedras UNESCO con otros grupos que trabajan más específicamente temas de patrimonio, de museos, de arqueología, y las posibilidades que nos dan esas redes de las cátedras UNESCO, de organizar cursos, actividades, de intercambio de docentes y de alumnos, y también el sello UNESCO nos abre puertas, y pensamos que eso nos va a poder permitir también intensificar actividades de comunicación del patrimonio. Hay cátedras UNESCO que tienen programas de televisión, programas de radio. Entonces, bueno, creo que con los medios que nosotros tenemos en la universidad y en la facultad, esto es pura potencialidad. Tenemos que empezar a explorar un camino, y vos sabés que las cátedras UNESCO se renuevan cada 4 años. Entonces, uno tiene que presentar informes, y si son aprobados, hacer una propuesta de renovación. Así que este es un objetivo de largo alcance. Creo que estamos empezando a andar este camino, que tenemos mucho para aprender y ver de la experiencia de otras cátedras, pero bueno, es algo que tenemos que aprovechar la comunidad académica de la universidad, esta posibilidad, y a lo mejor esto puede ser el inicio de otras cátedras también, sobre otros temas, ¿no? Todos los temas vinculados con educación, ciencia y cultura. Bueno, felicidades por el prestigio que da esta cátedra al doctorado de arqueología, que es una instancia de formación que a su vez da prestigio a la universidad y que no es tan fácil de conseguir un sello de posgrado de ese nivel. Así que gracias, y bueno, felicitaciones por todo lo que están logrando como universidad, pero también como instituto de investigación. Bueno, muchas gracias, y en todo este proceso también nos sentimos acompañados tanto por las autoridades de la facultad como de la universidad, porque es un largo proceso de trámites que hay que hacer para concretar esta cátedra. Así que bueno, muchas gracias, y por darnos el espacio también. Bueno, gracias a vos. Y bueno, María Luz es una de las referentes como mujer investigadora, y también ocupando un espacio importante de gestión como es el vicedecanato en la Facultad de Ciencias Sociales. Y sobre eso nos va a conversar ahora Marina Adamini en su columna de cuán importante es la perspectiva y la inclusión de la diversidad de género en la ciencia. Vamos a conocerlo. El objetivo de la columna es reflexionar sobre qué implica ser mujer, trabajadora y científica en la Argentina de hoy. Un presente atravesado por una sociedad patriarcal, con una oleada feminista en boga que está cuestionando las desigualdades de varones y mujeres. ¿De dónde partimos? En el mundo científico, hoy, nosotras, las mujeres, podemos ser científicas, podemos investigar y trabajar en el mundo científico, pero no de la misma manera que nuestros colegas varones. Esto implica que, si bien nosotras podemos acceder a trabajar en ciencia, no podemos acceder de la misma manera o con la misma facilidad a los puestos más altos de la carrera científica y tampoco a los puestos directivos del mundo científico. En términos estadísticos, mientras un 58% de las becarias son mujeres, en términos mayoritarios, solo un 25% accede a ser investigadora superior. Por otro lado, el 78% de las secretarías de ciencia y técnica de nuestro país y de los organismos científicos y tecnológicos son comandados por varones. Esto es llamado el techo de cristal, porque implica un límite, un techo a nuestra carrera que aparece invisible, por eso es de cristal, y a su vez muy difícil de romper. Pero es necesario ponerle color para poder diagnosticarlo y a partir de eso transformarlo. ¿De dónde parte ese techo de cristal que no solo se da en el mundo científico, sino también en otros mundos laborales? El origen de esa desigualdad en el mundo laboral está en el propio mundo social, en el cual se atribuyen roles diferenciales a varones y mujeres. Mientras las mujeres nos encontramos sobrerepresentadas en las tareas de cuidado, somos quienes ocupamos más tiempo de nuestra vida en cuidar, limpiar, acompañar, organizar el hogar, los varones tienen mayores licencias para poder desarrollarse en términos profesionales sin estar tantas horas a cargo de esas tareas. Eso nos coloca en una situación de desigualdad como mujeres científicas porque mientras desarrollamos nuestra carrera, mientras escribimos, mientras leemos, producimos, también tenemos que desarrollar esas tareas, lo cual nos pone en una situación diferencial de desigualdad con quienes pueden dedicarse en mayor tiempo a estas tareas productivas y por lo tanto ascender en la carrera. También inciden los estereotipos sociales respecto a qué se espera de una mujer y qué se espera de un varón. Esas dicotomías que por suerte están en cuestionamiento respecto a el pensar, actuar y dirigir relacionado con los varones y el sentir, cuidar relacionado con las mujeres. Eso lleva también a que muchas veces los puestos directivos sean pensados para varones y más en áreas como el de la ciencia, asociado fuertemente al pensamiento. Pero así como existe desigualdad, existen cuestionamientos a esta desigualdad. Se están desarrollando diferentes organizaciones colectivas de mujeres científicas que ponen en cuestionamiento esta situación. En nuestra propia universidad se encuentra el colectivo de mujeres feministas UNICEN. A nivel nacional se encuentran las CURI, un colectivo de mujeres trabajadoras científicas que no solo buscan dar luz a esta desigualdad, sino que también fomentan el desarrollo de políticas públicas que contemplen esta situación diferencial. En cierta manera, el objetivo de estos colectivos es que podamos lograr una sociedad más equitativa. Nosotras, como mujeres científicas, muchas veces estudiamos estas desigualdades. Es momento también de autorreflexionar y pensarnos en el marco de estas desigualdades para poder lograr una sociedad más justa, que es un poco el objetivo de por qué elegimos hacer ciencia hoy. Ojalá pueda romperse ese techo de cristal y las mujeres y diversidades de género empiecen a ocupar más lugares para tener una ciencia más igualitaria. Esperamos que se hayan sorprendido, que hayan aprendido algo en este programa, como en los siguientes, y que nos sigan acompañando para conocer más acerca de la ciencia que se desarrolla en nuestra región y que nos rodea. Nos reencontramos la próxima.